Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a Victoria Ruiz Salón, donde encontrarás tips de maquillaje, tips para tu cabello y grandes invitados. ¡Comenzamos! Pues ya creo que ya ahora sí, gracias a Dios, gracias Lupita, porque de verdad estábamos con fallas técnicas ahí. Pero bueno, ya empezamos el programa, este es Proyecto Radio MX, yo soy Victoria Ruiz. Y la verdad que hoy parece ser que vamos a tener un invitado, porque todavía no llega. Un invitado como de lujo, porque nos van a entregar un poquito de lo que es la mixología y la verdad es que va a estar increíble. Estamos esperando, nos van a preparar aquí las bebidas y nos van a traer enjambres y nos van a traer todas las cosas que son necesarias pues para una fiesta, un evento. Y vamos a ver, ¿no? Y la verdad, antes que todo, también quiero dar noticias muy relevantes y muy importantes. Un saludo a mi amigo Edgar Luna, amigo mío, qué bueno que hablamos el día de hoy en la mañana. Me da mucho gusto por los seguidores que tienes. Me encantó, pues obviamente toda la gente que estás... hoy en día le estás enseñando grandes cosas y eso me gusta porque la enseñanza nunca debe de parar, eso es una de las realidades, la enseñanza siempre tiene que estar adelante, siempre tiene que seguir adelante y creo que se congeló mi imagen en pantalla, no lo veo ahora, dice que sí, dice cabina que sí estoy ahí, pero yo no me veo. Entonces, como les decía, pues la verdad es que todo el mundo está ahorita regresando y retomando nuevamente todas las actividades, pues pertinentes de alguna manera porque han bajado los casos de COVID. También felicidades a todas las mujeres porque es día del orgasmo. Entonces, yo creo que todos merecemos un orgasmo, ¿no? Miren, hasta cabina se puso ya ahora sí atento porque de verdad hoy venían dormidos en cabina. Ni micrófono nos habían abierto. ¡Qué barbaridad! Entonces, la verdad es que vamos a tener un tema de por más interesante en cuestión de mixología. Va a estar aquí Abraham en un momentito más. Y de verdad, se va a poner interesante. Nos va a preparar unas bebidas con alcohol y sin alcohol, porque saben que yo no tomo. Y eso, pues, porque no me gusta tomar, muchachos, la verdad. La verdad, no me gusta tomar. Vamos a un corte comercial. Vamos a esperar a que venga este niño. Y ahorita regresamos.
escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. Si crees que lo sabes todo en el medio musical y quieres saber más, o de plano no tienes ni idea y te interesa conocer sus más oscuros secretos, conéctate y escucha Amplificando. Donde escucharás música nueva, entrevistas, invitados y sesiones en vivo. Amplifica tus sentidos y tu visión musical. Todos los irreverentes lunes de 8 a 9 de la noche. Síguenos en Facebook como @amplificando. Recuerda descargar la aplicación Proyecto Radio MX disponible para Android. Proyecto Radio MX.com con su sentido social. Antesala, el programa para enaltecer todos tus proyectos. Te invitamos a escucharnos todos los martes en punto de las 9 de la noche. Conducido por Ariadna Vázquez y Jimena Riverol. Solo por Proyecto Radio MX. Con sentido social. Hola, soy la doctora Sandra Castellanos Morales y te invito a que me escuches en mi programa Salud y Vida Plena, todos los martes a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX. Hablaremos sobre temas de salud, emociones, homeopatía, deporte, nutrición y todo aquello que te lleve a un estilo de vida saludable. Todo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Hola amigos, somos sus maestros de confianza, Anaí Cruz y Jorge Chávez. Te invitamos a escuchar ALAP en la radio. Centro psicopedagógico, aprendizaje lúdico activando el pensamiento. Un espacio para jóvenes, papás, maestros que buscan una mejora continua en su vida. Te esperamos todos los jueves de 4 a 5 de la tarde por la mejor estación. Proyecto Radio MX, con sentido social. Pues ya estamos aquí, ya regresamos. La verdad es que ya tenemos al invitado que está aquí en cabina y es muy interesante lo que nos va a explicar el día de hoy. Les explicaba que hace un rato, pues que íbamos a presentar bebidas, pero pues a veces las complicaciones se presentan y a veces no se puede. Vamos a presentarlo de lleno a Abraham. Abraham, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. ¿Quién eres, Abraham? Bueno, mi nombre es Abraham Ramírez, de profesión de bartender mixólogo. Ajá.
Tengo experiencia 20 años sí. en el tema de la industria de restaurantes y bares y coctelería. Y cuéntanos, ¿qué te llevó a la coctelería? ¿Qué me llevó a la coctelería? Estudié ciencias de la comunicación hasta quinto semestre. Okay. Y por temas ahora sí que de economía en la familia, ajá, decidí abandonar la carrera para seguir trabajando. Exacto. ¿Qué tan difícil es la mixología en México? Porque esto ya es una cultura de alguna manera, ¿no? Entonces, hacer esto de esto una cultura en México es complicado. Muy complicado porque, como tú dices, aquí en México no hay la cultura realmente de un cóctel. Así es. Porque eso es la mixología. Esa es la mixología. Coctelería con especies, frutas. Todo eso. Ahora, cuéntame un poquitito cómo ha sido tu trayectoria. ¿Quién eres? ¿Cuánto tiempo llevas en la mixología? Cuéntanos un poquitico. Bueno, un poco de 5 años hacia atrás. El último lugar donde estuve se llama Bartola. Ok. Que era un restaurante en Altavista, mexicano totalmente. Uh-huh. Y ahí, ¿cómo se llama? Preparaba más coctelería con mezcal, uh-huh, sotol, y era... lo que era, más bien estaba como de tendencia en ese momento. De ese momento, ok. He trabajado con algunas marcas de mezcal, uh-huh, de whisky y de ginebra. O sea, todo eso es cuestión de bebidas alcohólicas. Claro. Ahora, estamos viendo algo que traes aquí en este, ahorita que lo vemos aquí en la pantalla, en Proyecto Radio, que son enjambres y son... bombas de chocolate. Bombas de chocolate, qué interesante. ¿Qué son las bombas de chocolate? Bueno, las bombas de chocolate están hechas a base de chocolate. Ok. De cobertura. Ajá. Rellenas de chocolate en polvo y malabisco. Rellenas de... ¡ay, qué rico! Sí se antoja. Sí se antoja y bastante. Ahora, ¿por qué hacer esto junto con la mixología? ¿Por qué? ¿Qué te lleva a hacerlo? Bueno, tomé la decisión de hacerlo para juntar, ¿cómo se llama? Gastos en mi casa. Ajá. Y también por un poco por el tema que hace un par de años fui diagnosticado con síndrome parkinsoniano. Fíjate qué chistoso, porque mucha gente no sabe de qué estamos hablando, porque es difícil. Por eso empecé primero tomando los grandes beneficios que quién eres, ¿no? Claro. Que eres un mixólogo, que mucha gente no ve eso. Mucha gente ve otras cosas que no son tan relevantes. Exacto. ¿Qué es lo que te ha impedido llevar a cabo esta carrera que a ti te gusta tanto? El tema de la enfermedad, ajá, que también aquí en México no hay la cultura como tal, okay, referente a medicamentos, y cuando la gente anda en la calle piensa que andamos como ebrios, okay, o drogados. La gente no tiene la cultura de lo que a ti te pasa. ¿Qué te pasa? Cuéntame, ¿qué sientes? Bueno, por ejemplo, ahorita me está con un tema de ansiedad. Okay. Entonces, la presión y todo eso me empieza a acomodar espasmos. Ok. Y lo puedo controlar con un tema de respiración. De respiración. Vamos a relajarnos, vamos a disfrutar esta entrevista, no pasa absolutamente nada. Porque esto lo vemos todos los días, pero la gente no sabemos. Culturalmente no sabemos cómo manejarlo. Nos cuesta trabajo. ¿Por qué? ¿Por qué los vemos así como... ay, pues estará borracho, estará... tiene problemas, no me acerco a esa persona? ¿Qué pasa? ¿Por qué nos da tanto miedo? ¿Por la cultura? ¿Por la cómo cultura se ve? Y por cómo se ve. Ok. Ahora, cuéntame, ¿qué tratamiento es el que estás llevando hoy en día? Hoy en día, con neurólogos, estoy en el Seguro Social. Ok. Tomo levodopa, bipirideno y pramipexol. ¿Y esto para qué nos sirve? ¿O para qué te sirve a ti, amigo mío? Para controlar el tema de los temblores. Uh-huh. Y la ansiedad, que es bastante, ¿no? Que de alguna manera, estamos hablando, y quiero aclarar que empecé con el tema de la mixología y ahorita empecé con el tema de los dulces, porque él es un mixólogo que todos los días sale a trabajar. Es una persona que todos los días sale a trabajar a domicilio, si no mal recuerdo. Exacto, servicio a domicilio. Servicio a domicilio. ¿Qué ofreces en tu servicio a domicilio, amigo mío? Pues bueno, entre semana... Uh-huh. Vendemos tortas de milanesa. ¡Ay, qué rico! Tortas de chamorro. Ajá. De cochinita. Y un poco de bebidas sin alcohol. Sin alcohol. Hay bebidas con alcohol y sin alcohol también ahí. Exacto. ¿Cómo las preparas? ¿Cómo la gente sabe que de alguna manera eres un profesional? Me imagino que ha habido situaciones donde la gente te ve y dice, esa no es una persona apta para trabajar. ¿Cierto o me equivoco?
Sí, también. ¿Qué tienes que decirles a esa gente que te ve? Que... Dilo como lo piensas, sin miedo. Que no, ¿cómo se llama? Que no tienen por qué rechazar o ser como un poco elitista. Mm-hmm. Porque son muy elitistas, por ejemplo, la gente o al contacto de un trabajo. Ok. No es como normal, ¿no? Claro. Les da miedo. Les dicen, da... ay, ¿por qué? ¿Por qué sucede esto? ¿Por qué le está pasando esto? No, mejor no lo contrato o no, mejor no lo tengo. Mm-hmm. ¿Has ido a trabajos de restaurantes y te han rechazado por esta, de alguna manera, esta condición? Sí. ¿Qué te dicen en esta condición? Que obviamente por seguridad, uh-huh, no me pueden tener ahí porque obviamente se manejan cuchillos. Claro. Vidrios, son los vasos. Ok. Entonces el tema que no dan como la oportunidad, digo, prácticamente yo medicado y con un como sin nervios, uh-huh, o ansiedad puedo trabajar normal. Ok. No, digo, tiene que ser un tema como tengo que empezar a conocer a la gente. Y obviamente a la gente se pone nerviosa siempre las cámaras y los micrófonos en una entrevista. Pues todos nos ponemos nerviosos también. O sea, no eres el único y hay que aclarar esto. Toda la gente nos ponemos nerviosas al aire. Y más cuando de alguna manera tenemos que mostrar el tipo de trabajo que nosotros hacemos. Tú eres un padre de familia. Sí. ¿Cuántos hijos tienes? Tengo 4 hijos. Uh-huh. Uno de 16 años, Donovan Abraham. Uh-huh. Camila, uh-huh, que es de 12 años, Janet, que es de 11, y Aurelio, que va a cumplir 7 años. ¿Tú crees que es un impedimento para ti tu condición? ¿El ser padre? No, el trabajar como mixólogo. Pues, en ocasiones como ahorita, sí. En ocasiones. En ocasiones, ¿no? Pero cuando, más bien cuando estoy con gente que ya conozco. Y el tema es que, por ejemplo, ya platicando se me puede quitar el... Claro, pues es que es el nervio, obvio. Es el nervio y de alguna manera creo que la gente tiene que entender esto, que lo tenemos que ver lo más natural posible. Exacto. ¿No? Porque mucha gente dice, ay no, me alejo. ¿Cuál es? Híjole, voy a hacer la pregunta muy fuerte, ¿ok? ¿Has recibido comentarios? ¿Cuál es el comentario más fuerte que has escuchado a través de cuando estás trabajando o te ven en una situación así? Estoy loco. Sí. Ajá. Digo. Porque eres un hombre muy inteligente, mantiene una familia, eres empresario, aparte tienes una página, aparte de todo, obviamente te dedicas a la cocina, le creas, le buscas, no te detienes, ¿cierto o me equivoco? Sí. ¿Cómo se llama tu página de internet? Es Barrio Negro. Barrio Negro. ¿Por qué Barrio Negro? Negro porque siempre en el ramo de restaurantes y bares me han dicho negro. Obviamente por eso. Sí, sí, sí. De piel y barrio porque se me hacía como una palabra muy, muy fácil de entender. Claro. Y que la gente estaba como familiarizada con ese tema. Del barrio. Ok. Y así se les llama algunas colonias. Claro, por supuesto. Ahora fíjate que... ¿Qué pensaste cuando estábamos hablando? Porque ya habíamos coordinado la entrevista hace un mes, más o menos, ¿no? Un poquito más, poquito menos. ¿Qué pensaste cuando dijiste, voy a una cabina de radio? Tú ya has estado enfrente de las cámaras, tú ya has estado, obviamente, preparando bebidas. ¿Se siente el nervio de las cámaras? Sí. ¿Y sientes que cuando estás preparando las bebidas, pues puedes dejar de preparar las bebidas? Eso es importante. Creo que de alguna manera la gente tiene que verlo lo más normal posible. Y nos cuesta, y tenemos la cabeza tan llena de, perdón la expresión, Abraham, tenemos la cabeza tan llena de mierda, ¿no? Y disculparán la gente que nos está viendo, saben que yo no me expreso así, pero la gente tiene la cabeza llena de mierda porque no le da oportunidades y lo catalogan como persona... Hago la pregunta a ti. ¿Te sientes una persona con capacidades diferentes o una persona cero con capacidades? Una persona con más capacidades, ¿cómo se dice? ¿Capacidades? Sí, porque tengo lo que obviamente toda mi vida me he dedicado. Claro. Pero tengo que aprender a vivir y hacer las cosas como estoy ahorita.
Y es, ¿no?, que es eso, ¿no? ¿Cuántos padres de familia salen a la calle y salen a trabajar y se encuentran en una condición? A él lo ven reflejado, pero ¿cuánta gente no se ve reflejada y trae una enfermedad que les puede causar un problema? ¿A ti podrías decir que te quita puntos extra como ser humano? No. ¿Como chef? No. ¿Como mixólogo? Tampoco. ¿Y entonces qué caraja le está pasando a la gente que nos ve, que te quiere contratar y dice, te ve y dice, no te quiero contratar? Sí. Hay veces que entiendo. ¿Pero qué tienes que entender tú? Lo que pasa es que el tema de la barra y de la mixología, uh-huh, son cosas que pues son como medidas con presión, uh-huh, y al final de cuentas es como el plus del restaurante. Claro. Y aparte todo es imagen. Claro. Y todo eso tiene que salir sobre la línea, ¿no? O sea, si te ven una gente en un restaurante, no lo van a entender como tal. Sí, y van a decir, ¿qué pasó? Sí, me dicen, oye, estás enfermo. ¿Qué tienes, no? Ajá. Digo, al principio sí se me complicaba mucho porque no me gustaba que la gente me viera. Claro. No, incluso me... ¿Qué sentías cuando la gente se te quedaba mirando en la calle? De repente me daba coraje porque yo en algún momento decía que porque a mí, ¿no? Siempre, claro, es como renegar y todo eso, pero hubo un tiempo que pensé también que era una como oportunidad de vida, uh-huh, con capacidades diferentes. Claro. Capacidades diferentes, esa es la palabra correcta, creo yo, de alguna manera, ¿no? Porque no estamos hablando de que te estás quedando pues con lo que tú sabes hacer, que es la mixología, que son los enjambres, que sacas tus hijos adelante, que sacas tu familia adelante. Creo que eso es importante. Atender a ese tipo de gente. ¿Cuánta gente en México crees que hay con esta característica? Uy, yo creo que hay bastante. Estamos hablando que hay un 15 a 20% de personas con esta... vamos a ponerle así, con esa capacidad diferente, porque yo no le llamaría una enfermedad, quiero aclarar, aunque lo han manifestado como una enfermedad de alguna manera, no es una enfermedad que se puede transmitir. ¿O tú la transmites? No. ¿Se pega? ¿Se contagia? Explícanos un poquitito de esta enfermedad que nos estás hablando. Pues empecé con un temblor fino. Ok. Toda mi vida me temblaba, pero muy fino, ¿no? Ajá. Cuando mi mamá se dio cuenta, lo asumía a que en la relación con mi papá se separaron 4 años. Ok. Entonces cuando regresa y se empezó a dar cuenta, decía que era como normal, porque a lo mejor me había quedado yo como con un tema del abandono y todo eso de mi papá. Uh-huh. Pero siempre seguía así y no le puse, ¿cómo se llama? La atención debida. La atención. Incluso cuando trabajaba en la barra, pensaban que siempre andaba crudo, ¿no? O con resaca de... Con resaca. Eso es rico, la resaca es rica. Yo no tomo, pero dicen que es rica. Pero llegué a tomar también. Ahora, esto, ¿qué pasa cuando empiezas a tú darte cuenta que ya tiene una necesidad de atenderlo médicamente? La mano izquierda ya me temblaba. Ok. ¿No? Y me da cuenta a la hora de servir los tragos o los cócteles. Utilizamos un jigger, que es un para las medidas. Uh-huh. Entonces, no lo podía a veces que controlar. Es difícil. Es difícil. Y fíjate que agradezco de verdad de antemano que me hayas prestado la oportunidad de entrevistarte y de darte que mucha gente conozca esta situación. Porque mucha gente los ve y se hace a un lado o simplemente dicen, ay, no te acerques. ¿Qué piensan tus hijos de esta situación? Pues, de entrada, es preocupante. Pero, por ejemplo, los niños son muy crueles. Sí. No, muy, muy crueles. Sí. Incluso a una de mis niñas le hacen como burla y todo eso, uh-huh, que su papá se la pasa temblando. Okay. No, que está como loco. Entonces muchas veces ella, pues, un día me dijo que no le gustaba que yo fuera a la escuela por ella. A recogerla porque se burlaba, ¿no? Entonces obviamente con este tema sí se siente como feo, pero también entendí un poco el lado de la niña, que no es tan grato. Que lo estén, digo, al final de cuentas son niños. Cierto. No, pero pues ellos no entienden. Y no miden el dolor que pueden causar. Exacto. Con una familia. Con un comentario. Así, con un comentario que a lo mejor ellos lo hacen inocente. Sí. Pero es cruel. Es cruel. No quiero pensar que como padre te rompe el corazón. No quiero pensar que de alguna manera la gente no pone atención. Y ahora imagínate en el área laboral.
¿no? En el área laboral, pues también seguramente recibiste comentarios muy crueles. Sí. ¿Cuál fue el comentario más cruel? Bueno, no crueles, pero siempre con la gente que he trabajado, ajá, o la que ya me conoce ahorita que voy a vender la comida y todo eso en la noche. Uh-huh. Para hacerme como, yo creo que como en la visita más amena, sí, me dicen el maracas, que si no traje churros, esta vez para agregarles azúcar. Entonces al principio sí me complicaba, ¿no? Pero ya obviamente ya había qué personas eran. Y son personas que a lo largo de estos 2 años y medio de la enfermedad siempre han estado ahí cuando los necesito. ¿Sientes discriminación de alguna manera por esa parte? Pues no tan como discriminación, pero vuelvo a lo mismo, es como no hay la cultura. Claro. ¿No? ¿Dónde podemos aprender a cómo apoyar a personas en esta situación? ¿Dónde podemos acudir? Porque a veces no lo tenemos cerca, pero también tenemos que tener la cultura. ¿Dónde podemos aprender este tipo de cosas? Pues yo estoy registrado en una fundación. Uh-huh. Y en las redes sociales también hay grupos donde se preguntan dudas y qué medicamentos hay. Los medicamentos, a eso voy. Cuéntame un poquitito, ¿los medicamentos son caros? ¿Son baratos? Bastante caros. ¿Te los regalan? Bueno, fuera. Perdónenme que tenía que hacer esta pregunta, porque la verdad es que mucha gente va a decir, es que él pide medicamentos, pide esto, pide el otro, pide aquello, pero la verdad es que no lo está haciendo por mala onda y no porque no se dedique a trabajar, porque eres un hombre que trabaja, eres un hombre que ve por su familia, eres un hombre que tiene sus cabales y que sabe estar en buenos restaurantes y ha estado en competencias y de alguna manera ha trabajado. Pero esa la gente no lo ve, ¿verdad? No. Ve lo que hoy en día, lo que ven, y lo juzgan, y lo tachan. Y dicen, ay, no, es que quiere ser mantenido por las redes sociales. O quiere ser mantenido porque todo mundo quiere que le dé dinero. O que todo mundo quiere que le done. ¿Cierto o me equivoco? Cierto. ¿Por qué? ¿Por qué la gente crees que piensa así? ¿Por la cultura? ¿Por la falta de información? ¿Nos podemos informar en redes sociales? ¿Nos podemos informar en alguna página, como dices tú? ¿Nos podemos informar estando a tu lado? ¿Nos das esa gran oportunidad? Claro. Porque hay que pensar en esto. Nos estás dando una gran oportunidad y la gente tonta se lo pierde. Pues sí, porque con el tema de los medicamentos, por ejemplo, hoy van a ser 2 semanas que acudí a mi cita mensual. Uh-huh. Y no hay medicamento de, bueno, de una marca que es la que en su totalidad me controla el temblor. Y ajá, la tuve que comprar y me costó 670. O sea, bastante caro. ¿Y ese medicamento cada cuándo lo tenemos que comprar? Cada 10 días, trae 30 pastillas. O sea, nada. Nada. Para 600 pesos y es bastante caro. Tengo que decirlo porque de alguna manera la gente no lo entiende así. La gente cree que es muy fácil salir adelante con una capacidad diferente, ¿no? Sí. Dice, pues es que ahí tiene a su familia lo va a apoyar. Ahí tiene su familia lo va a mantener. Y no sabe que tú tienes familia también que tienes que mantener, hijos que tienes que mantener, ¿no? Sí. Y cuéntanos, ¿la mixología fue y es hoy en día para ti? Porque hemos platicado en muchas ocasiones, ¿es para ti una forma de existencia o una forma de creatividad o una forma de realizarte? Al principio de creatividad, yo después creo de eso, es realizarse. Realizarse como persona, ¿no? Es difícil que de alguna manera crees que la gente cuando vas en la calle, en el metro, vamos a ponerlo así, cuando vas en el metro, ¿no? Ya me dijiste lo que piensa la gente te cede su lugar. Bueno, tocando otro punto, por ejemplo, dime. Al metro no me puedo subir de entrada, ¿no? Porque me dan unas ataques de ansiedad, pero Terribles de que me tengo que salir, pero me dan taquicardias y no es fatal. Por eso trato de no andar en el metro en horas pico. Prefiero caminar. ¿Prefieres caminar? Sí, y el tema de, ¿cómo se llama? Ahí se me fue. Lo que me preguntaste. Ah, sí, la gente no cede el lugar. Nunca la cede, ni en los camiones, yo supongo, ¿no? Así de, ay, no, ¿por qué lo voy a ceder? Yo vengo cansada. Sí, no. Y ni en los lugares que digan que son para gente. Sí, no. Vuelvo a la misma pregunta. Y voy porque me gusta recalcar y hacer cultura a la gente. ¿Qué enfermedad es la que tú padeces? Síndrome parkinsoniano.
¿Y esto nos limita en algo? Pues, por el momento sí, a trabajar realmente en lo que me agrada, que es el tema de la coctelería y todo eso, porque aún no, a pesar que ya pasaron más de 2 años con el tema de la enfermedad, no me, ¿cómo se puede decir? No me cae el 20 de la enfermedad como tal. ¿Cuándo te dio esto? Hace 2 años y medio. Hace 2 años y medio. Y todavía no lo entiendes. Y se juntó con un poco con el tema de mi mamá, que falleció. Uh-huh. Digo, ya tiene 7 años que falleció. Uh-huh. Pero también a raíz de eso era como el tema sentimental. Claro. Que no alcancé a, bueno, hablar con ella lo que tenía que haber hablado en persona, ¿no? Claro. Una de esas cosas es despedirme de ella. ¿Y qué le querías decir a tu mami en ese momento? Porque me imagino que es difícil. Y perdón que toque esta parte sentimental, pero perdóname que lo toque. Perdóname, sé que es muy difícil. ¿Qué le querías decir a tu mami antes de que se fuera? Pues que le agradecía el tiempo que estuvo a mi lado, el tiempo de vida que le dio Dios conmigo. Siempre estaba con ella, las veces que me necesitaba, pues, dentro de lo que iba por el trabajo y otras cosas, no estuve cuando realmente, pues, era en el tema del hospital, porque trabajaba, entonces se me complicaba de repente ir a trabajar, salir tarde y quedarme en el hospital. Entonces, a mí se me complicaba. Era como difícil, ¿no? Sí, y, pues, en el restaurante, en ese tiempo, pues, sí me dan permiso, pero llegó un momento que, pues, me dijo el chef, que era el socio, me dijo, ¿sabes qué? Pues sí, necesitamos que sí, te vamos a dar 2 días de descanso, pero que los demás días los trabajes casi día completo. Entonces sí era un poco complicado. Sí, de alguna manera quiero que se entienda que tú sufras de esta situación no te quita, número uno, sentimientos. No. Que eras una persona normal, con emociones, con pérdidas, con ganancias, a veces más pérdidas que ganancias. Sí. Y no te quita que seas un ser humano trabajador y un padre de familia. Entonces, por eso toco tantos temas de alguna manera, porque la gente piensa de, no, solo se dedica a eso y ya no hace otra cosa. Solo se dedica a pedir y no hace otra cosa. Cuando la gente se dedica a pedir, es por algo, por alguna necesidad que se tiene, porque no se puede en ese momento, ¿no? Y estamos hablando de unas pastillas que te duran 10 días y valen 600 pesos. Si le sumas a la semana, al mes, son 600, 1200, 2400 al mes, si no mal recuerdo. Y si lo sumas al año, ya hablamos de cantidades un poquito más elevadas. ¿Por qué no hay medicamento? ¿Qué te dicen ahí donde vas a recoger? Que está agotado, es en el Seguro Social. Perdón, Seguro Social, perdón al director general del Seguro Social, que la verdad es un amigo mío, y perdón que lo diga, pero a veces el medicamento no solamente para estas personas, sino para los niños con cáncer, los niños que están sufriendo, no hay medicamento. Y ellos tienen que comprarlo y los padres se ven forzados. Él es un padre de familia que de alguna manera está buscando todos los días salir adelante. ¿Me equivoco, Abraham? Claro. ¿Cuál sería el mensaje que tú le darías a la gente que hoy en día te ve que tiene este problema de Parkinson? Bueno, de entrada, un comentario rápido para el tema de mis amistades en el ramo de restaurantero y en bares. Adelante. Digo, por lo que he escuchado de todos, ahorita la ansiedad está como de moda. Claro. ¿No? Por el tema del estrés, por muchas cosas, pero que se cuiden, ¿no? Claro. O sea, que sí, de verdad. No están exentos. No están exentos de nada, ¿no? Porque realmente, pues, si te gusta la fiesta y andas ahora sí que después de trabajar unas jornadas de 12 horas, ajá, terminar la jornada y salir a divertirte, pues sí es como, es muy complicado, que la verdad, como dice mi papá, te está pasando la factura. La vida. La vida y completita, porque, o sea, no es muy fácil, por ejemplo, yo, asumirlo totalmente. ¿No? Y lo estás asumiendo, ¿no, amigo mío? Claro, por ejemplo, ayer llevamos un, no, el sábado llevamos un pedido de chapatas ahí a Álvaro Obregón. Uh-huh. El lugar se llama, bueno, es un antro que está sobre la
La Avenida Álvaro Obregón. Sí, no, no vamos a dar nombres, no les vamos a dar publicidad, la verdad. Y este cuate que está ahí de encargado se llama René Navarrete. Ok. Entonces, es una de las personas que hasta el momento siempre han estado ahí, uh-huh, atrás de mí, con el tema de, a lo mejor, pues, no me regala el dinero, pero me hace como trabajar para generar. Es que no necesitas que te regalen el dinero. Son simplemente con que, como dices tú, trabajo todos los días, me esfuerzo todos los días. Vas a preparar unos chiles en nogada para ahora, para fiestas, sí, patrias. Y también vas a preparar, pues, muchas cosas que creo que son muy relevantes. Y no te quedas sentado. No sientes que esto que estás viviendo hoy en día, que es el Parkinson, te impida vivir, te impida ser tú, te impida trabajar, te impida sacar una familia. Vamos con a un corte comercial. Ahorita regresamos. La verdad es que este tema se va a poner mucho más interesante de lo que se pueden imaginar. Ya tenemos algunos comentarios ahí en redes sociales. Síganos aquí en Proyecto Radio MX. Yo soy Victoria Ruiz. Ahorita regresamos. Vamos a un corte rapidísimo y ahorita volvemos. Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Pues ya regresamos, la verdad que yo soy Victoria Ruiz, estamos aquí en Proyecto Radio MX.com y estábamos tocando un tema muy de más interesante. Aquí tenemos a una persona que, Yuri Hayasaka, admiro tu trabajo y tu programa, muchísimas gracias. Siempre estamos al pendiente de todos los temas importantes. Edgar Luna desde Tijuana dice, hola, ya llegué, saludos a Abraham. Pau Luna nos está viendo, Yuri Hayasaka. Edgar Luna dice, la calidad de humana de aportar. Dice,
sí que es chido que uno pueda valerse por sí mismo y que y los demás que nos ayuden. Aquí nos pone Edgar Luna nuevamente. Edgar Luna es una persona que yo hablé con él hoy en la mañana precisamente. Estábamos hablando de un tema precisamente del tuyo. ¿Cómo podíamos apoyarte en cuestiones de redes sociales? Porque las redes sociales abren caminos. Y eso es una de las realidades. Las redes sociales hoy se necesitan para todo. Aquí nos comenta Edgar Luna. Es que Abraham tiene capacidades especiales, pero hay mucha gente con discapacidad mental que no entiende que los asientos preferenciales no son VIP. ¿Cierto? Sí, claro. Sí, ¿no? O sea, toda la gente piensa que los asientos son VIP. No, pero no, son gente para que realmente lo necesite. Y les cuesta trabajo entender esa parte, ¿no? Entonces, estábamos hablando de un tema de por demás interesante. Y también quiero aclarar que este programa dura hasta las 8 de la noche porque llevamos 2 horas. Y la verdad es que me encantaría que lo siguieran compartiendo como yo lo estoy haciendo en los diferentes grupos. Y apoyemos a Abraham, de verdad, a esta situación. ¿Tú qué les pides a la gente, Abraham, para ti? ¿Qué les dices? ¿Denme trabajo o qué les pides? Pues bueno, empezando yo creo que por trabajo, porque en realidad, digo, todo esto que estoy haciendo o que estoy haciendo ahorita, pues sí aprendí a realizarlo, a trabajarlo, pero en realidad no es lo mío, ¿no? O sea, no es como el tema de las barras. Okay. No, porque me gusta más estar trabajando atrás de una barra. Que digo, esto, el chocolate tiene su trabajo y su dedicación. O sea, no es cualquier. Y luego más con el tema del temblar con las manos. De repente es complicado, pero ahora sí que le he estado agarrando el modo y los tiempos para poder realizar esto y ofrecerlos. ¿Qué le pedí a la gente? Pues que solamente me ayuden a comprarlo. Solamente que te compren. Sí. Y que no te vean como un bicho raro, ni como un snap, ni como, ay, ¿qué tendrá? ¿Será contagioso? O sea, se ha hecho la gente a un lado tuyo en la calle pensando, yo creo que es contagioso, ¿no? Sí. Que dicen, ay, con permiso me doy la vuelta, ¿no? ¿Qué piensas de esa gente? ¿Qué tienes que decir? Porque hay que decir las cosas claras, Abraham. Sí, claro. ¿No? Y las cosas claras se hablan así. La gente es mediocre, es tonta, es de alguna manera no entendemos, porque hay muchos temas que yo todavía, y eso que me puse a estudiar un poquitito de la cuestión de Parkinson, porque hay diferentes tipos de niveles, ¿no? Y también hay diferentes tipos de situaciones que de verdad esto puede ser progresivo. ¿El tuyo es progresivo? Pues te puedo decir que en los 2 años y medio que tengo con la enfermedad, pues no me han subido la dosis. Ajá. Sigo con la misma dosis. Me regalaron las gotas estas de SBD. Me regaló un cliente del grupo donde me compran o donde vendo, ahí por donde vivo. Él me regaló las gotas, que por cierto se llama Israel. Y pues el tema es que solamente me relajan bien. Ahí te ponen en onda. No, literalmente pues, cuando me dan un garrotazo en la cabeza y no despierto para nada. Y con un reloj, siempre me paro entre 6 y 7 de la mañana. Entonces sí es como, o sea, sí me ayuda, pero no me gusta andar como si, porque el medicamento y luego las gotas del CBD y luego hay otras gotas para relajarme, que por ejemplo ahorita me las tomé, me eché un gotero casi completo, pero yo creo que solamente es eso. Y fíjate que esto te ayuda mucho para mantenerte, Abraham, te ayuda a mantener, número uno, despierto, número uno, creativo, número dos, productivo, ¿no? Y la gente te compra, te dice sí, te compro, o te pone un pero, ay, no, está muy caro, ay, no lo voy a comprar. Bueno, hasta ahorita, ¿no? El tema, por ejemplo, de lo que es lo de los engrapes y los chocolates, ¿no? Ajá. ¿En cuestión de la comida, Abraham? Sí, es como un tema como, yo siempre lo digo como si estuviera regatando el precio que lo tienes que dar. Claro. Y no es así, sino simplemente pues hago como un mini flyer, que por cierto no soy todavía muy bueno para el tema del diseño y las redes sociales. Sí. Pero trato de hacerlo mejor, pero sí me dicen es que está muy caro, o es que lo vi en tanto. Y un día les comenté que, bueno, si lo viste en 10 pesos, pues ¿por qué no vas y compras los chocolates en 10 pesos, no? ¿Qué haces aquí? ¿Te perdiste en algún lugar? O me dicen, oye, lo puedo probar. Y es algo que me da mucha risa porque
les digo, ¿sabes qué? Pues no estás aquí en salchichonería ni en parte que, cuando vas a comprar algo en salchichonería en los super, pues te dicen, oye, ¿quieres la prueba? O mucha gente, como ya saben que da pruebas, la pide. Claro. Entonces a mí me da, digo, no me molesta, pero lo digo así en forma de... No es jamón, ¿no? Para que te esté... O sea, no estamos a la hora de la prueba, ¿no? Sí. No estamos a hora de hoy sí, mañana no, y pruébele para ver qué se lleva. Porque de alguna manera esto es una inversión. Y cada peso y cada centavo que tú inviertes aquí de alguna... pues más que de alguna manera, creo que es una inversión para ti y para toda la gente que está... pues comprándote. Claro. ¿No? ¿Cuánta gente te compra en un fin de semana, Abraham? En un fin de semana, yo creo, en realidad, no es mucha, pero ahí realmente la que me compra es como, digo, lo voy a volver a mencionar, pero van a decir que tengo algo con este chavo, ¿no? Con mi amigo René Navarrete. Ajá. O sea, mi cote cada 8 días vamos los sábados. Y me compra los 1500, 1800, o sea, siempre es una cantidad como... pues insuficiente, tengo que decirlo. Porque 1800, 1600 sí sirve, pero la realidad es que de alguna manera, pues si ya sumamos las pastillas, si ya sumamos los hijos, si ya sumamos la casa, ya sumamos esto y de alguna manera, estábamos platicando precisamente cómo se trataba. Y tú, te acompaña una doctora que nos hace el favor... ¿Cómo te trata esa doctora? Cuéntame, en cuestión de acupunturismo. Sí, es licenciada en acupuntura. Ajá. Fue un tratamiento de agujas, pero digo, para eso sí soy muy, muy chillón. Ok. Porque sí, bueno, a mí en lo particular me duele como si me estuvieran clavando un cuchillo, ¿no? Okay. Hay un tratamiento que va en el empeine del pie y ese es el que más me... ¿cómo se llama? Más me fastidia el dolor porque hasta lloro, no grito porque son dolores que no estoy acostumbrado a lo mejor a tenerlos, pero después de la terapia me la dejan 15 minutos o 20 minutos y literal, me puedo parar, caminar y como si no hubiera pasado. Wow. ¿No? ¿Esa terapia cada cuándo es? Empecé cada semana, no, cada tercer día, después cada semana y así me la he estado llevando ahorita. También por un tema de, ¿cómo se llama? Costos. De costos. Porque no es barato tampoco. No, la consulta la da en 500 pesos. Fíjate, y eso con un descuento de... Extra, ¿no? Ahora, ¿tú crees que de alguna manera la gente que busca información del Parkinson, crees que hay suficiente información del Parkinson? No, yo creo que está como distorsionada luego la información. Porque en los grupos que estoy luego en Facebook de gente que tiene el síndrome de Parkinson o Parkinson como tal, yo por ejemplo tomo levodopa media pastilla cada 4 horas y leo los comentarios de ellos que te toman una pastilla cada 2 horas o una cada 4 horas y están fatal. Entonces yo también hay muchas veces que ya no leo eso porque me empiezo como a sugestionar. Sí. ¿No? Y yo realmente me tomo media pastilla cada 4 horas. O cuando estoy ocupado, estoy platicando, de repente se me olvida. Y no estoy temblando. Pero no sé si sea como inconscientemente cuando me acuerdo y empiezo a temblar. Entonces ahí está el tema, como me lo han dicho un poco raro porque... O sea, si yo me siguiera de filo trabajando y no me tomé la medicina, iba a empezar a temblar hasta que me acordé. Entonces pues eso no es el tema. Siempre debe ser un medicamento preventivo, ¿no? De alguna manera, antes de que te suceda, es como la comida, ¿no? No tienes que comer cuando te da hambre, tienes que comer antes de que te dé hambre, porque ese ya sería un problema. Y pasa lo mismo con el Parkinson. Hay muchos mitos y muchas cosas que no son ciertas y que la gente lo difunde como si fuera pan caliente. También es una de... Cuando me diagnosticaron a mí, yo dije, o sea, yo veía a la gente normal, ¿no? Pero había doctores que me decían, mira, el señor tal tiene Parkinson. Y cuando iba a consultas, veía en la fila para recibir a consulta, veía 30 personas. Iba cada mes a consulta. Y no siempre veía a las mismas personas. Lo que sí he estado viendo que hay una cantidad importante en el norte del país con esta enfermedad, con Parkinson. Y jóvenes. He visto que hay uno de 25 y otro de 32 años.
Lo que pasa es que el Parkinson de alguna manera no discrimina, ¿no? El Parkinson puede agarrar parejo sin ningún problema y puede agarrar de edades diferentes, porque es un desgaste que se puede tener a muy corta edad y a muy larga edad, que nadie nos hemos salvado de tenerla, ¿eh? Ojo para toda la gente que critica, no te has salvado, chiquito bebé, no te has salvado. Vamos a un corte comercial, ahorita regresamos y vamos a contar un poquitito de esto, de los chocolates, cómo pedirlo, su página de internet, y vamos a hablar un poquito más del tema, porque no solamente hay que hablar de una cuestión emocional, sino hay que hablar de cómo se mantiene la gente y cómo podemos ayudarla. Ahorita regresamos, yo soy Victoria Ruiz, esto es Proyecto Radio MX, volvemos en un momento. Oye, oye, ¿a dónde vas? ¿Quién, yo? Vamos a un corte rapidísimo y regresamos. Se va a poner interesante. Quédate en casa y escucha la programación de Proyecto Radio MX con sentido social. La la, chulada. No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Gente de Negocios y Más, donde abordaremos temas de interés y actualidad para los emprendedores y empresarios mexicanos. Tendremos entrevistas con invitados especiales que actualmente contribuyen y colaboran en diferentes sectores industriales, puntos de vista y opiniones diversas, para que junto contigo interactuemos y enriquezcamos el contenido de alto valor de este tu programa. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. Sí, lo personal sí es político. La violencia de género, el machismo, el feminismo, el feminicidio, tu ex maltratador, tu jefe acosador y el piropo no pedido son algunas cosas que normalizamos sin saber que es sistémico. Así es, amiga, no solo tú experimentas esta violencia. Miles de mujeres viven lo mismo que tú y que yo. Desde la perspectiva feminista, todos los martes de 12 a 1, hablamos de esos temas en Construyendo Redes. No te lo pierdas a través de Proyecto Radio MX, la radio con sentido social. Todos los miércoles de 9 a 10 de la noche tenemos una cita para reunirnos. Entre amigas, entre amigos y bueno, entre todos los que se sumen. Acompáñanos para platicar de cualquier tema relacionado con la vida misma. Te esperan Cari e Ivette en Proyecto Radio MX, con sentido social. Pues ya regresamos, estamos aquí en Proyecto Radio. La verdad es que acaban de ver un video que ahí pueden ver todo el trabajo. Me escucho el eco por ahí, cabina. Gracias. Pueden ver el trabajo que hace chiles rellenos, tacos dorados, que es lo que creo que vi, claro. O que vi ahí. Cuéntame qué vimos en el video. ¿Qué otros tipos de comidas viste ahí? Bueno, ayer, ¿qué preparamos? Ayer había chamorros, había... Ayer preparamos chamorros. Ajá. ¿Qué más había? ¿Deja burritos? Burritos de pastor, de asada y de milanesa. ¿Tú los llevas a qué área conurbana en la Ciudad de México? Los llevo obviamente con mis amigos, uh-huh. Porque andar tocando puertas la verdad es bastante complicado. Sí, claro. Entonces, yo por ejemplo les marco a ellos el miércoles y el jueves. Uh-huh. Y me dicen, ¿sabes qué? Voy a querer, no sé, 20 burritos de 5 y 5 y ya el tercero tú decide. Voy a la Roma, ahí en Álvaro Obregón, ahí en la
glorieta de Cibeles, voy a donde está la, el edificio del Dorito, uh-huh, que es ahí en la glorieta de Petróleos, donde más voy. Y pues el resto en mi casa. El resto te pueden llamar, te pueden hacer una, sí, una llamada, te pueden mandar un WhatsApp y decirte, oye, quiero que vengas a tal lado. ¿Qué tan lejos viajas para llevar un pedido? Pues yo vivo en ahorita en Plaza Aragón y traigo a Álvaro Obrón. Y realmente, pues obviamente programo mis tiempos para que llegue exactamente normal la comida. Incluso a ellos les gusta que traiga la comida entre 1 y 2 de la mañana, que es cuando ellos salen o tienen pausa para poder trabajar. ¿Con cuánto tiempo de anticipación tenemos que hacer este pedido? Pues en tema de comida, por ejemplo, de sándwiches y todo eso, con un día. Pero ya, por ejemplo, con los chiles en nogada y todo eso, yo creo que ya serían como 2 días de... 2 días de anticipación para que tú prepares todo este tipo de situaciones. Vamos a unos comentarios, nos pone Lilia Santuario, nos pone qué gran historia de vida y de resiliencia. Yuri Hayasaka nos pone, me encanta el programa, gran historia de vida. ¿Te consideras una gran historia de vida? Sí, está un poco marcado de pronto. No sé con qué estar, qué contestar. Es difícil de alguna manera, sí, creo que a veces decir que somos un ejemplo para los demás, a veces es complicado. Pero yo creo que eres un ejemplo a seguir para mucha gente, para muchas familias, para muchos padres, para muchos jóvenes que hoy en día se cierran completamente y dicen, ya me dio Parkinson, ya, la vida se acabó. Sí. ¿No? Creo que sí es una gran historia de vida. ¿No? Sí. ¿Por qué considerarlo así? Porque a veces es... A veces la marea no jala para nosotros, ¿no? Sí. Tenemos que jalar contra la marea y remar contra la marea. Y a veces le tenemos que hacer como el salmón, ir en contracorriente. Y eso lo estás haciendo tú porque la gente, volvemos a lo mismo, es la ignorancia. Los enjambres, cuéntanos, a veces tienes promociones. ¿Qué promociones tienes en estas fechas y el próximo mes? ¿Ya tienes como una idea? Pues ahorita con el tema de los gastos de las áreas de las escuelas, claro, y todo eso, pues realmente ahorita he parado un poco el tema de los enjambres y de las bombas porque no es como algo vacío que tengan que comprar. Uh-huh. No, me estoy enfocando más al tema de la comida. Al tema es, de la comida. Es algo como básico y sí pueden comprar. Y preparamos cosas que no sean tan, se puede decir, tan caras, ¿no? Que sean dentro del parámetro de gente en lo básico, que uh-huh, son como tortas, burritos, postres no hemos hecho como tal. Y más que nada eso es. Pero yo creo que la mejor temporada para el chocolate es en noviembre, en Día de Muertos. ¡Ay, el chocolate, el pan de muerto! Entonces lo que es preparar, no sé, brujitas, todo ese tipo de paletas, yo creo que es la mejor temporada para el chocolate. Para el chocolate. Ahora, cuéntame un poquitico, porque de alguna manera la gente pues va a ver este video. Diciembre, ¿qué preparas para fiestas navideñas? Fiestas navideñas, cociné. ¿Pozole? Pues no, pozole no, pozole. ¿Pozole, no? No. ¿Pierna? Pierna y pavo. ¿Romeritos? Romeritos, bacalao. Ok. Ensalada de manzana. Ok. La ensalada nochebuena. Que en realidad más eso se enfoca a uno de mis hijos. Ajá. Que más que nada lo hay ocasiones que él es como un motor. Él trabaja ahorita. Él tiene 16 años. Estudia la prepa y trabaja. Entonces es como, es una forma de, como de echarle más gasolina a mi motor y estar consciente de que pues él se está literalmente partiendo el alma. Él sale a trabajar como a las 3:30, 4 de la mañana y entra a las 7 a la prepa. Entonces prácticamente no duerme porque hay veces que llega a hacer tarea y todo eso. No tengo ahorita palabras para realmente decirle que, yo siempre voy a estar ahí, ¿no? En las cosas que necesite. Por ejemplo, a él le gusta mucho la cocina española. Y dice que está trabajando ahorita para nuevamente poder irse a España a seguir estudiando la comida española, porque es una de las comidas que más le apasiona. Ahora está trabajando en una taquería, que al principio a mí me causaba como un tema de conflicto, y no conflicto, pero yo decía como que, mi hijo, ¿cómo va a trabajar en una taquería? Entonces, con el paso del tiempo, descubrí en él que tenía capacidades no nada más para la comida española, no sé, tenía capacidades para el tema de los tacos, porque en realidad no es así tan fácil que diga, sí, tacos de pastor y le cortas y le echas, ¿no? Sino es bastante complicado. Sí, claro. Y ahorita ya va a cumplir casi 2 años en ese trabajo,
y ahorita ya le subieron el puesto a es parrillero. ¡Qué rico! ¡Qué rico! Ahora, como te lo decía hace rato, ¿no? Tu historia de vida sí es una historia de admirar, porque es una historia donde estás generando grandes seres humanos, grandes personalidades, porque tus hijos te están viendo que no te estás dando por vencido. Claro. ¿No? ¿El peor panorama cuál sería para ti? Hago preguntas fuertes, ¿verdad? Yo creo que el poder dejar de trabajar, en su momento me complique hacer cosas, ¿no? Porque, como te repito, hay veces que estoy temblando. Por ejemplo, llegué temblando y así parecía normal. Cucaracha echándome me retuerzo, ¿no? Y ahorita ya estoy un poco más tranquilo, ya no estoy temblando y me estoy retorciendo como tal. Incluso con mi niño más chico, lo que enseñan en la escuela era lo de la respiración. Entonces, siempre que me veo, siempre que estoy como temblando, me empiezan a dar los ataques de ansiedad. Uh-huh. Me empieza a decir que contemos como en la escuela. Okay. Como decir Pancho Pantera. No. Entonces, pues, eso. ¿Y cómo se llama? Me hace burla porque de repente se me traban como los pies. Entonces, es como... hago como 1,000 pasos en uno. Uh-huh. Y es una forma de... Luego me hace como burla. O dice, papá, vamos a correr. No. Y el tema ese de las respiraciones funciona bastante en esta enfermedad, saber controlarlo, porque si no, es un arma letal contra uno, si no aprende uno bien a ¿Crees respirar? Que es necesario en las escuelas, tocando ese tema, darle información a los chiquillos sobre esta enfermedad del Parkinson? Claro. ¿Por qué no hacerlo como un proyecto? También, yo creo que es algo importante porque dicen que Se puede detectar si desde 5 o 7 años, pero sí que tengan, no sé, en la escuela, la materia de salud o algo así. Uh-huh. Porque es como, o sea, la verdad estamos en algunas cosas aquí en México, estamos en pañales. Así es. ¿No? En enfermedades y todo eso. Entonces yo creo que sí sería importante para que crear conciencia desde niño y cuando llegue a la parte de adulto no tenga el problema de ver una persona así caminando en la banqueta y se baje de la banqueta. O me diga, les diga algo, ¿no? Loco, borracho, drogadicto. Fíjate que hago un llamado atento precisamente a mis amigas de Todas Brillamos, que es una asociación de asociaciones, que podamos aquí hablar con Abraham y llegar, pues obviamente, a todos los colegios para que se pueda hacer, pues una, no sé, se me ocurre un tipo de curso o de clase para que la gente entienda que esto no es diferente, que no estamos hablando de cosas que tienen que verse diferentes, que tenemos que normalizar ciertas cosas, ¿no? Que podríamos decir que como vuelvo a lo mismo, no quiere decir que ya no te dio a ti, porque tú piensas que ya tienes 40 años, te puede dar, ¿no? O que tú tienes 50 y no te va a dar, te va a dar. O te puede dar a cualquier otra. Claro. ¿No? Pero el chiste es que entendamos y tenemos que tener una cultura desde la escuela y saber obviamente, ¿qué está pasando con este tipo de situaciones? ¿Estamos de acuerdo? Claro. ¿Qué es lo que le podrías decir a la gente que no lo tiene? Pues primero que se informe, porque sí está, luego es difícil las contestaciones o lo que llegan a pensar, ¿no? O más bien se dejan llevar de lo que dice la gente de boca en boca, y eso es como error. Digo, tampoco todo, ahorita en la actualidad, que todo se busca en ¿cómo se llama? Google. Entonces, pues, yo también he aprendido que no todo lo que dice ahí puede ser verdad o no puede ser verdad, porque a mí me pasó en su momento que leía, o sea, hay veces que no dormía y me ponía a leer del Parkinson y leía comentarios que decían, no, si eso no va a pasar a mí, ¿no? Claro. Y en realidad no, porque son organismos diferentes, asumen diferente el medicamento y pues tiene que uno, más bien que, como te digo, caerles el 20 y que pues te tocó estar en este, como dice también mi hijo, el chico, en este equipo de fútbol y le tienes que darle, ¿no? Y tienes que pegarle para donde te pegue y donde esté la cancha. Sí, claro. Aquí nos comenta Edgar Luna, dice, aplaudo los esfuerzos de toda la familia y el amor y la unión que esto conlleva. Es difícil llevar una unión familiar en una situación donde el pilar de la familia se encuentra con una grieta. Sí, es un poco complicado. ¿Por qué? Pues porque
yo en mi caso, yo no estaba acostumbrado a que me, o sea, por ejemplo, si quería un vaso de agua, o sea, yo sabía que me tenía que, o sea, podía pararme y tomarlo, ¿no? O un tema de me quedé sin agua en la madrugada y pedí un vaso con agua y pues yo creo que todos estaban muy dormidos, que nadie me escuchó. Entonces había veces que me tenía que parar muy despacio porque para tomar el medicamento. Y digo, al principio pues sí, me costó trabajo porque tenía que aprender a caminar con la luz apagada. Y yo, por ejemplo, es algo que tengo, que no puedo dormir con la luz apagada, siempre debo tener una luz prendida. No sé por qué pasa eso, pero siempre no puedo dormir. ¿No? Entonces sí es algo complicado porque o me causa algo, porque por ejemplo el niño, este Aurelio, hay veces que quiere salir a jugar, ¿no? Que lo lleva al parque y le digo, hijo, es que ahorita pues no puedo, no estoy temblando. Entonces, hay veces que me dice, es que siempre estás temblando, ¿no? Entonces hay veces que sí digo, pues a lo mejor sí tiene razón, ¿no? Pero le digo, es de verdad, créeme, hijo, que no está en mis manos, ¿no? Hay veces que por más que yo quiero, no se puede. Digo, tío, lo puedo controlar, pero, o sea, no puedo tener estrés. O sea, prácticamente tengo que estar como en una cajita. En relax. O sea, y es imposible estar así, ¿no? Sí, sobre todo porque eres el pilar de una familia y conllevar a una familia es difícil. Claro. Y aparte échale la sociedad y aparte échale los comentarios y aparte, pues todo lo que tienes que vivir día con día, ¿no? Sí. Y tener que pensar en cómo ganar más dinero para llevar a casa. Así es. Sí, hay veces que me dicen que estoy todo el día con el celular, ¿no? Y digo, está complicado, pero hay veces que les digo, pues sí, es que estoy trabajando. Me dice, ¿cómo vas a trabajar con el celular? ¿No? O sea, pero sí, digo, no todo es trabajar, ¿no? Ya ves, estoy en redes sociales y todo eso, pero siempre trato de, pues no sé, de vender algo para, pues por lo menos para que salga para lo que es la comida, pero sí es como difícil. A mí se me ha complicado un poco porque hay veces que estoy bien y hay veces que estoy mal. Claro. Entonces de ahí, pues obviamente en ocasiones pues tenía que trabajar la otra parte, ¿no? No era de pues, obviamente si quieres o no, sino se tenía que hacer como un equipo para que las cosas salieran adelante. Y como un equipo, la familia también te apoya. ¿Quién te apoya? ¿Con quién te apoyas tú? Tus hijos se apoyan contigo, pero ¿quién te apoya a ti, amigo mío? Pues familiarmente yo creo que empezaría por mi papá. Mi papá es muy 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 duro y sí he tenido varios roces con él porque hay algunas cosas que pasan en mi vida o que llevo de mi vida que no deben ser, ¿no? Entonces sí es como complicado porque hubo una ocasión que me sentía fatal sin medicamento. Llevaba 2 semanas sin medicamento, ¿no? Y ya me sentía mal, o sea, ya no podía estar más bien acostado y me dolía la espalda. O sea, me paraba y me costaba trabajo caminar, temblaba mucho. Y fue tanta mi desesperación que le marqué a mi papá y le dije, por favor, papá, ayúdame. Y me dijo, no, esta vez no se va a poder, ¿no? Hay veces que lo entiendo y hay veces que no, porque cuando me dice eso es para que realmente pues me quite el tema que es un poco de la depresión y para que reaccione, ¿no? Es como si, hay veces que lo tomo así y hay veces que no. Sí, a veces lo tomamos de bien y a veces lo tomamos mal. Entonces, pues sí, se me complica. Yo recibo ayuda de mis tías, de parte de mi mamá, de mis primos, que son como mis hermanos, de parte de mi papá. Pero también es de repente muy difícil siempre como pedir ayuda, ¿no? Porque piensan luego muchas veces que, como dicen, ya parece que Hermes esto, ¿no? Entonces siempre trato de pues de buscar algo, ¿no? Y hay ocasiones que es muy difícil porque luego ves que uno piensa puras cosas que no deben de ser, pero trato de pues sí estar un poco más tranquilo porque si no es que no voy a avanzar como debe de avanzar. Y aparte mantener la mente positiva es complicado de alguna manera manejar redes sociales. Yo que me dedico a las redes sociales, la verdad es que a veces parece fácil y a veces no. Y agradezco a todos los grupos que aceptaron este programa, la verdad les agradezco muchísimo, porque creo que llevar este tipo de información y tener este tipo de personas, que no porque tengan Parkinson, ojo, yo no le invité porque tuviera Parkinson, ni siquiera lo platicamos de eso, platicamos de otras cosas que era lo que más me importaba, sobre todo la comida, porque dice que no sabe hacer unos flyers, pero yo no sé quién le hace los flyers, pero se ven deliciosos cada vez que los sube. Y yo así de, como que sí se me antoja.
Yo vivo muy lejos, eso es un hecho, pero yo creo que hay gente que vive mucho más cerca y puede, de alguna manera, ayudarte a trabajar. No le estás pidiendo nada, solamente ayudarte a trabajar, ¿no? Creo que eso, de alguna manera, la gente lo tiene que entender. Claro. Y se les tiene que quitar esa idea de, le estoy ayudando, simplemente le estoy comprando algo que me te podría comprar todos los días, un dulce, y más que nada que están hechos en casa, ¿no? Claro. Y están, pues, de alguna manera ricos, y la gente tiene que entender esa parte. Ayudar a los demás no nos cuesta nada. Sí. Ahora, con el tema de la pandemia, que pusieron mucho este tema de comprar en lo local, para que sea un poco más que gire la economía alrededor de esa colonia o de quien venda. Pero sí hay colonias que son muy, muy difíciles, son muy, o sea, no, hay veces que no compran nada, ¿no? Y hay, por ejemplo, hay semanas que sí compran, pero aunque creo que influye un poco más ahí, este es el tema de que es quincena o no es quincena. Sí, es que sí, también, digo, yo tengo un negocio también, salón de belleza, y a veces influye muchísimo, si es quincena o no es quincena, varía muchísimo y tienes más gente o tienes menos gente. Pero de alguna manera tú no te puedes quedar con los brazos cruzados y decir, hoy no se vendió. Sí, no, es complicado. Tú no puedes hacer eso. ¿O sí? Tú puedes decir, hoy no se vendió, pues ya tenemos dinero en el banco, véngase tu reino, podemos ir a comprar los medicamentos, el Seguro Social nos va a comprar los medicamentos, nos los va a dar, los vamos a tener ahí de sobra. No existe esa realidad. Con el tema del Seguro Social es complicado porque aparte, igual lo mismo, o sea, estamos, yo creo que en pañales en muchas cosas en México, porque desde la gente que trabaja en el Seguro Social, o sea, es fatal, fatal. Digo, no, o sea, a lo mejor uno no entiende por el tema que están siempre ahí encerrados, ¿no? Pero en el tema de farmacia, sí es muy, ¿y qué forma te griten? Y más, por ejemplo, a la gente de tercera edad, es increíble cómo la tratan los que atienden la farmacia. O sea, es de sacarlos y darles unas cachetadas, porque... Y es increíble cómo hay tantas cosas en el país que no están bien hechas. Bien hechas. Por ejemplo, el tema del Seguro Social. Los doctores también. Hay unos muy buenos doctores, si te puedo decir, y hay doctores que son como, no sé, nefastos. Porque... ¿Hay ayuda por parte del gobierno para esta situación la que tú tienes? No, porque yo ahorita estoy viviendo en el Estado de México y creo que solamente la ayuda es en el... En el DF. En el DF, en CDMX. ¿Qué hace falta para que la gente entienda que puede ayudarte? Estás en Aragón. En Aragón. ¿Algún número telefónico? Claro, es 5514-1601. Ahí tú contestas WhatsApp. O el teléfono, ¿no? Cualquiera de los dos. ¿Página de internet? Bueno, estoy como Negrín Ramírez y también la de Barrio Negro. Negrín Ramírez y Barrio Negro. Ahora, estas páginas, ¿cuánta gente tiene? Pues... yo creo que son pocas porque digo, no, la magnitud que realmente lo puedo manejar yo, no te diría ahorita una cantidad, sería mentirte, pero sí trato de estar más, por ejemplo, ahorita estar creando como historias en lo que es contenidos Facebook, o lo que está ahorita de moda, que digo, para el TikTok sí soy medio mal. Yo soy muy buena para el TikTok. Pero lo que trae en Facebook es el Reel o algo así. De repente se me complica, digo, para hacer uno me tarda como 15, 20 minutos, ¿no? Que mi hija, esta Janet, lo hace en un minuto, ¿no? Entonces sí son cosas como que más, y sí funcionan el tema, porque platicando con esta Rox, tengo un amigo que era capitán en un lugar, y en capitán y gerente, ¿no? Y me mandó un mensaje que quien me hacía mis flyers, ¿no? Y yo le dije, no, pues yo los hago. Y me dijo, oye, pues ¿por qué no me haces unos para mi negocio? ¿No? Y le dije, sí, le mandé uno o dos, y después me mandó otro mensaje, y me dice, oye, ¿por qué no? O sea, me explicó cómo quería el flyer, qué quería que dijera, el precio y los horarios. Y digo, no se los he dicho porque la verdad es que han dado como... Para arriba y para abajo. Pero sí, eso me... Eso también te ayuda. Fíjate que Edgar Luna, platiqué con él y te puede ayudar en cuestión de redes sociales. Te digo, es un distribuidor de redes sociales. Él se va a comunicar contigo, ¿verdad, amigo Edgar Luna? Y nos escribe aquí... También recordé que ya hay una nueva pensión para personas mayores de 35 años con una capacidad especial de gobierno del DF. Si la encuentro, te la envío para que la pases como... son 6 mil pesos. Algo es algo, amigo mío, no importa la cantidad. Algo es algo, así lo leí, ya sé, es algo. Volvemos a lo mismo, Edgar, y queremos sacar algo importante de este programa, que es que la gente te ayude comprando.
que es que la gente invierta comprando tus productos, claro, para que tú puedas... Ay, ¿cómo se explica? Cuando una persona trabaja, cuando yo trabajo me siento realizada, cuando yo trabajo me siento plena, cuando yo trabajo me siento feliz. Claro. Cuando tú trabajas haces lo mismo. Sí, creo que sí, porque hay veces que cuando vendo, ¿cómo se llama?, cócteles en litro, por litro, perdón. Ajá. De repente se me olvida que tiemblo, ¿no? Ajá. Entonces hace unos días estábamos preparando unos tragos y más bien es como que me engenté, tenía muchos pedidos y se me olvidó, me salí corriendo. Okay. Y se supone que no podía salir corriendo porque estaba temblando, ¿no? Entonces dije, entonces hay veces que salgo de ahí de la casa. Ajá. Y hay vecinos que me ven y así como te ayuden a algo, porque camino muy lento de repente, cuando no se tarda en hacerme, camino muy lento. Y ya, por ejemplo, voy a comprar pan y regreso y me dicen, ¿qué pasó? Y yo les digo, ¿qué pasó de qué? Dice que ya no estás temblando. Y digo, pues es que así es esto. Sí, entonces sí, ya son cosas que de repente también ya salgo con más seguridad, porque hay gente, de donde me conocen, ya hay gente que... ¿Te conoce? Me puede decir en qué te puedo ayudar, a dónde vas, te llevo, pero sí es un poco difícil. Y realizarse en su trabajo, cómprenle productos. Yo los voy a compartir de alguna manera en mis redes sociales, que también puede ayudar a muchísima gente. Podemos ayudar a mucha gente. No solamente se trata de ser egoístas, no ayudando, ayudando a los demás. Podemos ser mejores. No nada más lo estamos ayudando a él, ojo, estamos ayudando un núcleo familiar, ¿no? Que la gente puede decir, es que él lo quiere para él. No, no, no. Si él está bien como pilar, todo a su alrededor va a estar bien. Y va a mejorar, ¿estamos de acuerdo? Yo ahí hago también un exhorto a toda la gente que da limosnas a las iglesias. Y perdón, yo sé, Dios me va a castigar y me va a mandar un rayo. Espero que no sea el día de hoy. Esa gente que da limosnas, mejor compren. Compren a pequeños microempresarios, porque tú eres un emprendedor. Y eso es de admirarse. Un emprendedor no se hace de la noche a la mañana, no se logra de la noche a la mañana. Compren estos productos, la verdad, se ven deliciosos. Las bombas de chocolate, yo ahorita me voy a robar una. Estas no se puede poner en el café porque necesitarías tener una taza muy grande para el café, ¿no? Pero ¿de qué vienen rellenas? Chocolate en polvo y malvavisco. Y a una de, de galleta Oreo. Chocolate en polvo y malvavisco. Ya sí, cabina, ya sí. Y la verdad es que, pues, morderla se me antoja, la verdad, pero esta prefiero con un cafecito. No, con un cafecito, ¿no? ¿Con qué se antoja? Con leche. Con leche. ¿Súper bien? Ay, con una lechecita. ¿Y los enjambres? Pues, ¿estos son hechos de qué, amigo mío? De cuéntame. Cereal. Ok. Arroz cereal anclado, de chocolate. De chocolate. Ajá. Chocolate semiamargo. Y están rayados con chocolate blanco. Se ven deliciosos. ¿Y estos qué precio tienen? Estos cuestan 25 pesos. ¿Y las bombas de chocolate? Esos tengo unos estuches que traen 6 piezas y lo doy en 200 pesos. Y vaya que las... Ya. ¡Chocolate! Ya sé, cabina, ya sé. De alguna manera creo que se entienda que no es una bolita chiquita, es el tamaño de mi mano, podría ser. Es una bomba deliciosa que se tiene que probar y que la gente la tiene que probar. Dice Edgar Luna, dice, con gusto apoyaremos, créeme, incluso moveré mis influencias de donadores de otra campaña. Pues sí, ahí aquí estamos. Sí compro y sí lo pruebo. Pues a comprar, ya tienen las páginas ahí, que la verdad es que sí, él lo puede enviar, me imagino. Pero sí, sí donaré uno, aunque no se pueda comer. Pues sí, la verdad es que es eso, es ayudar. No porque dices no puedo ayudar, porque no quiero, porque todos podemos ayudar, ¿no? No. ¿Hay alguna página donde la gente pueda decir yo te voy a donar o te voy a comprar aunque no me los envíes? Ahí tienes Bancomer, Inbursa, ¿qué tienes para que la gente te deposite ahí? Es una cuenta de Banco Azteca. Ajá. Y no recuerdo ahorita el... No se acuerda del número, pero ustedes mándenle el mensaje. La verdad es que mándenle mensaje. Y ahí les mandará él, obviamente, el número de cuenta para que puedan
no hay una excusa, no hay de alguna manera algo que pueda evitarse, ¿no? O sea, puedes darle el efectivo y pues de alguna manera, si no llega, pues no, ya donaste para esa situación, ya donaste y compraste para esa persona. Y quiero aclarar que sí vamos a comprar. No se hagan los de cabina de Proyecto Radio, que compren también. que es importante apoyar a la gente, importante que de alguna manera no quede en saco roto este programa, ¿no? Como tú decías hace un rato y lo dijiste muy bien, llegaste temblando y ahorita ya te veo tan normal. Sí. Como quitado de la pena. Nervioso. Nervioso, claro. ¿Por qué nervioso? Cuéntame. ¿Qué se siente que te entrevistan en una radio? Ya has estado, pero ¿sientes la adrenalina? Es raro porque se supone que obviamente trabajaba en una barra, ¿no? Y atendía infinidad de gente. Entonces, es como chistoso o increíble que ahorita me ponga nervioso. Y en las barras no me da más que nada de nervios, ¿no? Incluso con las chicas, pues ni pena de nada, ¿no? Siempre me acercaba y hola, buenas noches, ¿qué te sigue? Pero no estaba ni temblando, ni... Entonces es diferente, pero no sé por qué se me da el tema de los nervios. Yo creo que me siento como encerrado, está como muy el tema de ansiedad. Me da como... Claro, pues es que es una cabina y de alguna manera estar en redes y estar platicando, ya con la charla, pues ya obviamente ya te sientes más en casa, que es tu casa, Proyecto Radio es tu casa. Y quiero aclarar eso, que Proyecto Radio abraza estos temas, siempre de ayuda, siempre de alguna manera tratar de apoyar a la gente que en México vive, para que los mexicanos demos un granito de lo, a lo mejor no mucho, y a lo mejor sí mucho, de lo que podamos ayudar. Ustedes pueden mandarle a un WhatsApp a su número telefónico, ¿me lo dice nuevamente? 55-1411-1601. Y sus páginas de redes sociales. Miguel Ramírez y Barrio Negro. Barrio Negro, de verdad que subo unas promociones rete buenas. Yo ya las he visto y creo que esa parte de compartir, a lo mejor no lo compres, porque a lo mejor tú no puedes comer el chocolate, no puedes comer muchas cosas, pero comparte la página. Que ya le dije a este hombre que la ponga pública. Estoy peleando con él. Que la ponga pública para que la gente pueda compartir su página y pueda de alguna manera generar más público de audiencia. Y al momento que generas más público de audiencia, por ende, generas más compras, ¿no? Entonces, eso es importante. Aquí nos dice Edgar Luna, el chiste es compartir lo mucho o poco que se tiene. ¿Te imaginas un peso por cada uno de mis seguidores? No, bueno, sería... Amigo, tú tienes 6 millones de seguidores, ¿cómo te explico? Y creo que sí, un poquito más, ¿no? Ya ni me acuerdo cuántos seguidores tienes. Las redes sociales pueden hacer milagros y milagros puede hacer la gente. Ahorita regresamos, vamos a un corte comercial. Yo soy Victoria Ruiz, estamos en Proyecto Radio MX. Regresamos, vamos a un corte, no le cambien. Ya
Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. ¿Qué tenemos, DJ? Rápidamente. Que comience la fiesta. Mesa, mesa, mesa que más aplauda. Y con esta canción de verdad que me encanta que estamos escuchando, La Mesa Que Más Aplauda, pues sí, la mesa que más compre va a estar, pues obviamente, ayudando a más gente. Y yo le hice una pregunta un poco fuerte a Abraham fuera del aire. La verdad es que no preparo a la gente para estas preguntas, porque yo me dedico a investigar a la gente de alguna manera en redes sociales y me dedico a ver en cuestión de si va a servir esta entrevista para apoyarlo. Entonces, toda la gente que viene aquí a Proyecto Radio, a cabina, está bien investigada para que se den cuenta de que estamos dando calidad de proyecto y calidad en cada uno de nuestros programas. ¿Qué esperas darle, y te lo dije afuera del aire, Abraham, qué esperas darle a tus hijos para esta Navidad? ¿Qué pienso darles? Como te dije, yo creo que de entrada, tranquilidad, estabilidad emocional y ¿cómo se llama? Y yo creo que ver el trámite de una casa para ellos, porque sí, con lo mismo del tema de la pandemia, de que no trabajaba, esto realmente no era en su totalidad para cubrir ese gasto de la renta. Entonces yo creo que lo primero es darles tranquilidad y de la mano un lugar donde estén viviendo con, no, que no estén con la zozobra de que nos van a sacar por la renta o nos van a sacar por X circunstancias. Y yo que sobre eso, yo creo que lo demás viene solo, pero yo creo que eso sería lo principal. Y realmente tener la mejor relación con su mamá, para que ellos, obviamente, si nosotros estamos bien y estamos tranquilos, ellos van a ser el reflejo de la tranquilidad y no repetir patrones. No, que eso es algo importante, porque no me gustaría que ellos repitieran los patrones de, no sé, de ir, venir, de separarse, de perder casa. Digo, es algo muy complicado, porque en algún momento sí fue parte de mi, te puedo decir, de mi culpa, pero yo es como luego le digo a su mamá, yo no escogí la enfermedad ni no me gusta estar con esta enfermedad, ¿no? Porque, como repito, a mí el tema este de trabajar en un restaurante, trabajar en un bar, siempre ha sido muy, ha sido como lo mejor para mí, que siempre, por eso dejé de estudiar la carrera de ciencias de la comunicación y me dediqué a eso, porque realmente me apasionaba, ¿no? Y tenía las capacidades para a lo mejor crear cócteles con mezcal, con whisky, con X bebida, pero también tenía la facilidad, por ejemplo, de manejar una computadora, llevar costos, de llevar lo administrativo, porque también no solamente sé la operación, sino también sé llevar el control de las barras. Entiendo perfectamente algunos sistemas, entiendo, por ejemplo, en una junta con gerencia, cuando hablan de estados de resultados. Entonces, perfectamente, pues, conozco el tema. El tema es que también a lo mejor no me he dado a la tarea de buscar un trabajo donde sea realmente enfocado en lo administrativo y no en lo operativo. Pero, pues, yo creo que sería solamente paz y tranquilidad para la familia, que eso es lo más importante, ¿no? Creo que eso, yo creo que lo buscan todas las familias. Solo todas las familias, y para los hijos buscan un buen futuro. Aquí nos comenta Jovis Cortés. Hola, ¿qué tal? Excelente noche. Saludos desde Chinahuapan, Puebla. Un abrazo, saludos, Jovis Cortés. Un abrazo enorme. También supe que tuviste ahí tu graduación de niñas. Y pues felicidades por todo eso. Y Jaime Figueroa también. Un abrazo enorme, los saludé también ahí, que estuvieron todos, Edgar Luna, vi a varios ahí, que varias personalidades del medio. Regresando al tema, ¿tú crees que la gente podría donarte o apoyarte en cuestión de qué otra cosa pueden apoyarte? ¿Cómo podría ayudarte la gente que te conoce?
aparte de comprar? Con el tema de un especialista. Ajá. Porque yo no tengo nada en contra del seguro social, pero las citas son muy 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 largas. Okay. No, por ejemplo, ahorita para unos análisis que mandaron a hacer hasta septiembre. No, y después de septiembre al siguiente día puedo entrar a que me revisen los estudios. Yo creo que de entrada eso el un especialista. Un especialista debe de tener alguna especialidad en general de neurología. Neurología. Pues de alguna manera la gente que conozca a un neurólogo que nos eche la mano ahí sería fantástico. No se comuniquen a Proyecto Radio. Nosotros no nos dedicamos a conectar a la gente. Ustedes ya tienen el número telefónico de la persona con la cual se tienen que comunicar y es directo. Nosotros no somos un intermediario, solamente damos el comentario y damos la información. Ya se tienen que comunicar directamente con esa persona para que pueda ayudarlo. Un neurólogo puede ser de muchísima, muchísima ayuda, aparte de que compre, ¿no? Claro. Cuéntame, ¿qué más, aparte de los chiles rellenos? Porque ya, yo tengo un antojo de chiles rellenos de horrible. Burritos. Burritos de... de pastor, de... pastor. Asada, de cochinita también. Cochinita. Entonces, sí. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué más? Pueden hacerte un pedido, pueden decirte, ¿sabes qué? Ahora para Navidad, si vas a preparar una cena, tienes 40, 50 invitados o las mismas empresas, porque hay comedores y hay gente que se dedica a los comedores, pero a ti también te pueden decir, ¿sabes qué? Prepárame una comida para 50, 60 claro, personas, ¿no? Sí, tenemos la capacidad para darle el servicio. ¿Y qué más vendemos? Los chamorros al estilo cantina, que es como adobados. Los costillares, uh-huh, con barbecue, y el elote de amarillo, que es el elote es como un poco dulce. Uh-huh. ¿Qué más? Pambacitos. Okay. Son órdenes de mi pambacitos, que son como canapés, que son de los que más vendemos, que uh-huh, es lo que más odian preparar. ¿No? No les gusta preparar, no, eso. Es muy complicado. Es muy complicado. El poner el chile y estarlo rellenando, ¿qué más? La cochinita también se vende muy bien. Este servicio es de lunes a viernes, de lunes a sábado. De lunes a domingo, trato de... De lunes a domingo. Sí, hay días que son, por ejemplo, hoy estuvo muy tranquilo, bastante tranquilo. Uh-huh. Pero sí, conforme va pasando la semana, vamos vendiendo un poco más de comida. También quiero hacer como algo con pescado, yo creo que un aguachile. Un pescado zarandeado. Pero sí, también quiero enfocarme un poco más a las bebidas, porque las bebidas es algo más... Es menos laborioso, pero eso, la rentabilidad del alcohol es bastante fuerte. Y creo que también por la colonia donde vivo, uh-huh, no hay como... O sea, no tengo ni cómo poder competir con ellos. Digo, cada quien va dirigido hacia donde... Y como dicen, para todos hay, ¿no? Claro, todo sale el sol. Pero sí, es un tema porque hay veces que tenemos dinero, o tengo dinero, y por los mismos gastos, pues perdemos, por ejemplo, la inversión. Y estamos en que sacamos de aquí, sacamos de allá, y no puede ser porque al final de cuentas vende uno y la misma ganancia se vuelve a ir en pagar. ¿Qué te orilló a hacer esta microempresa? Porque pues eres un emprendedor. ¿Qué te llevó? ¿La necesidad, las ganas de salir adelante o qué? La necesidad yo creo que es la primera, y pues por consecuente yo creo que solito se va dando porque como me gusta, uh-huh, puedo decir que dedicándome a esto ya no podría, y no porque no quiera, pero no tendría como la necesidad de regresar a un centro de consumo a trabajar, ¿no? Yo sería mi propio jefe, mi propio trabajador, pero no es como... No, sí me dedicaría a esto, sí realmente dedicaría en hacer un negocio con socios para que, obviamente, si no, digo, no pensar que no va a funcionar, pero creo que este tipo de negocios con bastantes socios no es tan... No es lo mismo perder 200 mil pesos que perder con mis socios 20 mil pesos. Uh-huh. ¿No? Yo sé que son muchos socios para una cantidad tan... Pero así puedes ir armando negocios de con esa cantidad de socios, ¿no? Que a lo mejor no vas a perder 20, pero los vas a ganar. Y si empiezas a tener 1, 2, 3, al mes ya son 60 mil pesos. Sí, mis amigos los restauranteros, por favor échenme la mano ahí también. Les voy a encargar eso. Lorena, lo está viendo. Lorena, muchas gracias por ese megabeso que nos mandas. Te mandamos un beso de regreso igual.
y a tu hija y a tu nieta también. Creo que hoy en día nos pone Victoria González Ruiz. Saludos, muchas gracias. Hoy en día necesitamos de ayudas, hoy en día necesitamos de gente trabajadora, hoy en día necesitamos de gente que le pierda el miedo a lo desconocido. Porque tener Parkinson, no todo, creo que ha existido desde siempre, ¿no? Entonces, pues, no es algo fuera del contexto, ¿no? Van a ver al principio del programa, que empezó a las 6, que de alguna manera él venía muy, muy tembloroso, porque pues obviamente es parte de, pero ya lo ven ahorita, tan tranquilo y quitado la pena, que se echó unos drinks. No, no es cierto, le dimos unos drinks aquí afuera y ya lo controlaron. No, no es cierto. La realidad es eso, que las personas no tienen que verlo como algo sobrenatural o algo contagioso o algo de que te va a lastimar. Se pueden lastimar ustedes mismos, ¿no? Claro. La gravedad de tu cuestión de salud, ¿qué sería lo peor que te pudiera pasar? ¿Que vas caminando por la calle y te caigas? Sí, que me caiga. Hubo una ocasión que, o sea, estaba normal, así normal. Salí a la tienda a comprar refrescos y papas con mis niñas. Y mi niña le gusta correr mucho. Entonces siempre me dice, el que llegue al último paga las papas. O el que llegue al último, no sé, un dormilón. Entonces ya salgo de la tienda y le digo, va. Entonces empezamos a correr y de repente es como si se me hubieran anclado las piernas y el costalazo, ¿no? Y cuando caí, obviamente me giré para no haberme, o sea, no iba a meter ni las manos. Claro. Entonces es raro eso porque puede estar normal y de repente me da como... ¿Qué se recomienda cuando ves ese tipo de situaciones en la calle que le está pasando a una persona? ¿Cómo lo puedes ayudar? Primero yo creo que preguntarle si está bien, si le duele algo. Y después como ayudarlo a sentar, porque sí es, de repente se complica la movilidad. El movimiento. Sí. Y puedes dar un golpe también, de alguna manera, sí, sin querer, ¿no? O sea, a veces la reacción puede ser, y no lo estás haciendo con esa intención. Sí, claro, sin intención. Exacto, porque luego la gente dice, ay, no me voy a acercar porque me va a dar un golpe. Y nos da miedo. Sí, yo, es muy... Hay gente que me dice, pues deja que tu cuerpo tiemble para que a lo mejor salga todo lo que tiene que salir. Pero de repente a mí me incomoda y lo que hago es como, no sé, como que me agarro los brazos. Uh-huh. Y es una forma de controlarme, pero no me, tampoco me gusta porque va a haber un momento que siempre que tiemblo voy a tener que estar agarrado de los brazos, de las manos. Así, siempre trato de, hay veces que de relajarme, hay veces que puedo sentarme 30, 40 minutos y es raro porque me paro y yo sé cuando ya puedo caminar, ¿no? Y es chistoso porque puedo tener una crisis así fuerte de temblorina. Y me siento 30 minutos sin la pastilla y no pasa nada. O sea, siento como... ¿Cómo hace efecto la pastilla, no? Y la contura también te ayuda mucho, sí, ¿no? O sea, te baja mucho. Pero sí es complicado porque cuando tengo mucha presión, de repente estoy haciendo cosas y de repente... Sientes el golpe. Sí, dices, ¿Gilú? Yo estaba aquí, pero ya me fui. Pues sí se me complica. Pues siempre trato de... Bueno, los últimos trabajos que tuve me salía con 2 horas de anticipación por mí, porque me daba y sabía que me tengo que sentar. Otro tema también en el metro, digo, eso es bueno que ahora que tiene ese servicio, que los policías auxiliares te ven mal y te acercan y te dan la atención, pueden hacer a médicos y todo. Pero sí es muy peligroso andar en el metro con ese tipo de cosas, con este tipo de enfermedad. Una, porque no puede caminar uno bien y no sé si pues, sea por mi ansiedad, pero últimamente he venido acá a Buenavista y siempre se pasa de el andén del otro lado. Entonces se pasa del lado donde lo van a abordar. Entonces ya hay mucha gente. Entonces eso me estresa y es cuando no puedo caminar. Y la gente pues obviamente no dice, él viene enfermo, ¿no? La misma gente ve que uno no puede caminar y es como abrían las puertas y salían en una embestida de toros. Entonces ahí sí me tengo que poner fuerte. Y agarrarte. Sí, ya trato de no, por ejemplo, para venir para acá, de no venir solo. O de venir, pero sí tiene que ser con mucho cuidado. Sí, claro. O sea, sí sé andar todavía solo, uh-huh, pero sí se me... Hay veces que no lo hago porque digo, no me siento capaz. Porque tienes unos hijos y una familia que tienes que responder. Y agradecemos a la doctora que nos haya acompañado el día de hoy. La verdad que es fabulosa que nos haya acompañado. Su nombre es doctora Rocío Bracho. Que nos haya acompañado el día de hoy y haya podido controlar
pues de alguna manera esta situación, pues que es de nervios, es normal. Toda la gente tenemos nervios y toda la gente, como bien lo dices tú, yo estaba enfrente de la berra y no me daban nervios. No. Pero a todos nos pasa. Yo cuando hice mi primer programa hace 3 años, pues sí me daba miedo, en televisión también me daba miedo. Mi jefe de producción puede decirlo, mi jefe de producción, a todos nos da nervios, a todos nos da ese pánico y creo que no hay que caer en de alguna manera en nosotros, en salirnos y ver, espérate, ay, no, qué susto, aléjate. No, ayudar, a tratar de ayudar a la gente, ¿no? Tratar de acercarse, oye, ¿necesitas algo? O simplemente dejarlo, ¿no? O sea, lo sí. Estás viendo, pues déjalo, tiene que vivir su proceso. Mm-hmm. Y eso es la vida lo que nos enseña. A veces tienes que acercarte y pedir ayuda, o a veces tienes que dar ayuda, y a veces tienes que aprender a decir, deja que viva su proceso, como lo tiene que vivir. A veces las enfermedades no son malas, al contrario. Las enfermedades te enseñan a tener un valor propio. Y te enseñan lo más importante, que es valorar la vida. Y cada segundo, ¿no? Tomar un café, tomar un vaso de agua, todo eso te enseña una enfermedad. Y eso, créeme, que se tiene que valorar. ¿Tú lo valoras, amigo mío? Claro. ¿Todos los días? Todos los días, porque hay veces que me puedo parar normal y hay veces que sí me despierto a las 6 para tomarme el primer medicamento. Y hay veces que me gana el sueño y me despierto 7:30, 8 y me paro de... Como te digo, me paro, sí, o sea, voy al baño, regreso, siento, veo el celular y no estoy temblando, ¿no? Uh-huh. Y pasa media hora y ya de repente empiezo a temblar. Ya debo tomar el medicamento, la levodopa, para que sea en media hora, 40 minutos. Pueden apoyarlo, vuelvo a lo mismo. Aquí nos dice Edgar Luna, dice, me encanta la idea de donar un porcentaje de mis clases. Amigo mío, ya eso, ya lo tienes que hablar directamente con él, pero lo pongo obviamente al aire. Me encanta la idea de donar un porcentaje de mis clases a acciones sociales y son interesantes. Y tu caso lo es por ti, por tu familia y porque es posible hacer algo. La gente, yo creo que estamos, a veces queremos ayudar, pero no sabemos cuál es la gente correcta. Porque hay tanta falsedad afuera que dicen, yo me siento malo, yo me siento enfermo, y nos damos cuenta que hay gente que de verdad lo necesita, ¿no? Y de verdad sí lo necesita, él es una persona que lo necesita, y no, vuelvo a lo mismo, no está pidiendo caridad, está trabajando, y está trabajando con estos dulces, con la comida, con su familia, que es un proyecto grande que esperas tener, claro, ¿no? Porque pues eso es bueno, eres ambicioso. Sí, claro. ¿Hasta dónde te puede llevar esta ambición? Esta ambición, yo creo que tener un restaurante o un bar y que sea como el manager, el gerente o el socio mayoritario, mi hijo. Creo que a él también le gusta el tema de la cocina y también ya se echa sus pininos en el tema de la barra. Uh-huh. Yo creo que sería mi, ¿cómo se llama? Se puede decir mi sueño con él y obviamente que lo trabajen también las... ¿Cómo se llaman mis hijas? Claro. Por ejemplo, perdón. No, adelante. Yo cuando me ayudan en este tema de la cocina, a Camila le digo Chepina Peralta y a esta Janel le digo Chole. Chole es porque hay una cocinera famosa en Oaxaca. Mi papá es de la parte de Oaxaca, de Ocotlán. Uh-huh. Entonces hay una cocina que se llama Chole y es muy buena para cocinar la comida oaxaqueña. Entonces a esta Janel le digo Chole y a esta Camila le digo Chepina. Porque ella es más de ver cuánto lleva la sopa, cuánto lleva, o sea, es como más degustación. Y Janet no, Janet es como le echa y le mueve y ya ves que queda muy rico y ya ves que no. Pero yo creo que así también, yo por eso les puse esos apodos, vamos a poner. Apodos. Y aparte, pues obviamente, mira que estamos hablando de Chepina, la primera persona que se dedicó a hacer recetas y de alguna manera a llevarlo al foro, a televisión y llevar la cocina a esto que hoy en día hay en infinidad de programas de cocina, pero ella fue la incursionadora de programas de comida en realities en televisión y eso es muy bueno, traer el nombre de Chepina Peralta es muy, muy, muy bueno, sí, el apodo de alguna manera, claro. ¿No? Y eso lo tienen que ver ellas. Ahora fíjate que
de la gente, y tocando el tema porque ya vamos a tener que cerrar, la gente te puede donar, ahorita pueden dar en un ratitito más que te manden mensaje, no le manden mensaje ahorita porque lo tengo al aire, todo el programa es en vivo, pueden mandar mensaje al número telefónico que ya dio hace un rato, la página de internet, lo repetimos nuevamente. Barra Negra. Barra Negra y... Negrín Ramírez. Exactamente. Ahí pueden localizarlo, ahí pueden ayudarle, ahí pueden hacer cualquier pregunta. ¿Algo más que agregar? Algo más que agregar, pues agradecerle infinitamente a toda la gente que me ha apoyado durante este tiempo, estos años y medio. Digo, no me gustaría mencionar algunos porque voy a dejar así mencionar a otros, pero sí hay contadas con mis dedos personas que incondicionalmente me han ayudado. Es el señor Ernesto Zárate, Santiago Migoya, René Navarrete, Antonio Vilches y, digo, los que me acuerdo ahorita que prácticamente son los que más me compran, que chocolates, que cochinita y todo ese tipo de cosas. Y importante está a la doctora Rocío por todo el apoyo que me ha estado brindando sin un costo de las consultas con el tema de la terapia. Pues ya saben a dónde hacerlo. Doctora, ¿dónde podemos encontrarla? ¿Tiene alguna página de internet? No tiene página de internet. ¿Algún número telefónico? Creo que sí, 55-16-37-18-19. Bueno, ahorita no tiene el micrófono, pero creo que sí la alcanzan a escuchar. El cabina ya me dice que sí la alcanzan a escuchar. Y pues ya la tiene, números telefónicos, y la gente que ayuda, hay que ayudar. Y de verdad que ayudando a comprar chocolates, comprando comida, gracias por todos los corazones que nos envían, gracias a toda la gente que nos ve. Este fue un programa hecho de corazón, de verdad. La mixología no solamente es alcohol, son corazones y personas. El chocolate no solamente se hace, hay personas atrás y gran cariño. Y de alguna manera creo que el tener a una familia apoyándose con eso y que tú los apoyes es grande, ¿no? Claro, lo mejor que me pasa. Es lo mejor, la familia. La familia es lo mejor y lo más importante, señores, el apoyo. Yo tengo que irme porque pues la verdad es que se pasaron 2 horas y se fueron volando, tengo que decir. O sea, nadie podría imaginar que nos echamos 2 horas platicando, ¿no? Y pueden decir, y podemos sacar temas y temas y temas y temas. Este joven ya lo comprometí ahorita a que de alguna manera abra ya su página, que la ponga más como ya no privada sino pública, para que se pueda compartir. Yo intenté compartir algunas cosas pero lo tiene privado, entonces es complicado, pero vamos a echarle la mano en eso. De verdad que muchísimas gracias Abraham, muchas gracias a ti por la invitación y por el apoyo. Estamos aquí para servirles. Señores, yo soy Victoria Ruiz, la verdad es que este fue un programa hecho de corazón para el corazón. Y compren, consuman lo mexicano y consuman a pequeños negocios, que eso les va a ayudar mucho y les va a llenar el alma, aparte del estómago. Yo soy Victoria Ruiz, esto fue Proyecto Radio MX.com. Nos estamos viendo el próximo lunes, les mando un abrazo enorme. Gracias cabina, todo lo que tuvimos el día de hoy. Gracias a toda la gente que nos vio. Y gracias por compartir. Edgar Luna, toda la gente que nos echa la mano, por favor, ayuden a compartir. Gracias, adiós. Gracias a todos por venir. Mil besos, mil besos, mil besos, mil besitos, besos, mil besos. Y porfa, depositen todas sus envolturas y vasos de refresco en el depósito de basura más cercano. Gracias. Vuelvan pronto, mil besitos. Fue un placer. Qué lindo. ¿Ya se fueron? Gracias por habernos escuchado. Los esperamos el próximo lunes a partir de las 7 p.m. por Proyecto Radio MX.com. Sígueme en mis redes sociales, Victoria Ruiz Salón. ¡Hasta la próxima! Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.